La Asociación Cooperativa de Producción, Comercialización, Ahorro y Crédito de los Apicultores de Chalatenango, conocida por sus siglas como ACOPIDECHA, nació en Arracaos, Nueva Concepción, hace 20 años, como el sueño de productores de miel que buscaron organizarse para lograr mayores objetivos. Hace algunos años comenzamos esta organización. Comenzamos un grupito de apicultores de acá, de este municipio de Nueva Concepción y unos cuantos de otros de municipios de Chalatenango. Con el transcurso del tiempo fuimos como evolucionando y tuvimos la idea de legalizarnos. En el 2005 nos constituimos como asociación cooperativa y en ese momento teníamos que hacer inversión económica de parte de cada uno de los asociados. Y es donde se nos corrieron la gran mayoría, solo nos quedamos 19, construimos un centro de acopio con apoyo de algunas instituciones gubernamentales, comenzamos a vender nuestro producto en grupo. Eso nos hizo obtener mejores precios porque ofrecíamos mayor cantidad de miel. Trabajamos durante 7 años y el 2012 logramos hacer nuestras primeras exportaciones de miel a Europa. Este paso de exportación a Europa les abrió las puertas para recibir cooperación de Alemania, quienes les apoyaron con la adquisición de maquinaria de envasado para la miel, lo cual les permite mejorar sus ingresos y posicionar su marca Apimiel en el mercado internacional. Mire, me siento muy contento de estar hoy aquí en Chalatenango por la visita de este proyecto de la producción de miel, porque yo creo que eso es un producto sumamente importante de exportación para El Salvador. Creo que Alemania también es uno de los países a lo cual uno está exportando bastante miel. Nosotros somos un país consumidor muy fuerte. Este proyecto ha sido cofinanciado por el Banco de Desarrollo Alemán en el marco de la cooperación alemana con alrededor de 91.000 dólares. Pero yo creo que hemos visto ya aquí en esta cooperativa desde un par de años un éxito tremendo del esfuerzo de la gente trabajando en elaborar el mercado, elaborar una miel diferente, una miel que ellos lo están ofreciendo a raíz de unas plantas diferentes que en el mercado europeo así todavía no se ha conocido. Lo quieren vender como una miel con un tropical blend, que yo creo que es un producto sumamente interesante para el mercado en sí. Este apoyo al sector apícola de Nueva Concepción fue posible gracias a la coordinación de ASICAFOC, una asociación que trabaja en el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de contribuir al desarrollo de las comunidades. Y nuestro objetivo es llegar al territorio y desde ahí hacer un impacto en el territorio, con la gente y para la gente. La función de nosotros es apoyar a los grupos, darles capacidad, pero que ellos mismos administren sus recursos y elaboren sus propuestas, como ha sido en el caso de la ACOPIDECHA, y dar el acompañamiento. Estamos muy satisfechos por el mecanismo de rendición de cuentas de ACOPIDECHA, su mecanismo de compras que ha cumplido con los estándares de KFW, por la buena cooperación que hemos tenido, y hemos tenido en ACOPIDECHA a una cooperativa de Belice que hizo un intercambio, una cooperativa de miel también de Belice. Y en este momento el Ministerio de Agricultura de Belice y el Instituto de Cooperativas de Belice nos han pedido una capacitación donde el técnico de ACOPIDECHA y productores vayan por una semana a Belice a capacitar a los productores y técnicos del ministerio. Eso esperamos estarlo haciendo a finales de este mes de octubre. Saber hacia dónde quieren llegar y cómo ir adaptando esa visión en el tiempo para no quedarse con algunos resultados, sino siempre ir hacia adelante. El segundo es el trabajo en equipo que han tenido siempre, porque de esa forma les ha permitido superar los diferentes retos que han tenido durante todo este trayecto. Y el tercero, por supuesto, la persistencia. Gracias a eso es que estamos ahora acá, porque eso les ha permitido durante estos 20 años avanzar y llegar hasta, no solo hasta donde ahora estamos alcanzando de la planta de envasado, sino que estoy seguro que tendrán otros proyectos más adelante. Esta asociación es muestra del trabajo productivo de Nueva Concepción, el cual fue reconocido por las autoridades municipales. No solamente el arroz, no solamente que hacen la ganadería, sino que también tenemos
un buen grupo de personas que se dedican a lo que es el procesamiento de la miel. Y en esta ocasión, pues queremos agradecer enormemente a la Embajada de Alemania, quien está apoyando a esta cooperativa para que salgan adelante. ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen? Bueno, en primer lugar, la producción va a ser mucho más alta, la calidad también de la miel, y así también la apertura de clientes, ya, o sea, un mercado más grande internacional que se va a obtener. Acopidecha se enfoca en mejorar la calidad y apostarle a la producción de miel orgánica certificada para ingresar a un mercado más selecto. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.